Una de las cosas más bacanas que permite cuando estás modelando en 3D es que ese modelo que has acabado de diseñar lo puedes utilizar en varias técnicas, me refiero a varias ramas. ¿Cuáles? Por ejemplo, puedes utilizar el modelo para una película, puedes utilizar el modelo para un videojuego, puedes utilizar el modelo solo para un render. En este caso, digamos que haces una escultura, la colocas en un render arquitectónico, bueno, en lo que tú quieres. Lo más bacano, en este caso, bueno, hablándolo en la época en que estamos, 2023, abril de 2023, es que la realidad virtual ya se está volviendo muy asequible, porque antes era demasiado costosa y la tecnología era muy limitada. Ahora, pues, con unas simples Meta Quest de estas de Meta, ya todo está en standalone. Puedes llegar, interactuar, tienes tus controles y puedes interactuar de una forma muy sencilla y ya no necesitas toda esa cantidad de cables y aparatos que necesitabas antes para poder reproducir. Bueno, hay que decir la verdad, hay que tener en cuenta que estas Meta Quest corren bajo un sistema Android, entonces no podemos utilizar todos los recursos que pudiésemos utilizar desde una PC para el grado de realismo en la parte gráfica. Cuando hablo de realismo me refiero a la parte visual, sin embargo, lo bacano que tiene la realidad virtual, desde mi opinión, es esa capacidad de que tu cerebro queda como engañado, ¿no? Queda en el buen sentido de la palabra, queda como hackeado y al estar viendo todo estereoscópico y con una buena sensación, con un buen audio, quedas prácticamente inmerso en esa realidad. O sea que es una realidad, como acabo de decir, muy inmersiva y es muy práctica. En este caso, a lo que me refiero, cuando estás modelando en 3D, debes de tener muy en cuenta si los modelos que van a hacer son para impresión 3D, para cine, para realidad aumentada, para realidad virtual. Y en base a eso, tu modelo debe estar optimizado. Recuerden siempre esa palabra, debe ser óptimo. No es lo mismo este barco que estoy modelando aquí para realidad virtual, no es lo mismo para impresión 3D. Es decir, este barco tal como está no me sirve para imprimirlo en 3D por la forma en que ha sido modelado. Este barco está optimizado solamente para que funcione para motores de render, en realidad en tiempo real, o sea, en real time, que sirve para un videojuego, claro, sirve para un videojuego, sirve para una película también, inclusive es muy liviano. Ustedes van a notar aquí que algunas de las cosas son muy livianitas, fíjense nomás estas barandas. Son unos cajoncitos, unos 12 polígonos aquí en cada elemento de este aquí. Más estos. Y estos elementos que tienen más detalle están también optimizados. El motor en que se pensaba hacer era en el Unreal Engine. Sin embargo, las Meta Quest están mucho más optimizadas con algunas plantillas y plugins que ya vienen en el Unity. Entonces se hizo eso. Lo que mi cliente quería era que esta réplica de este barco, esta fragata, que es la fragata Liberté, ahora la van a ver completa con el nombre, es una de las fragatas más importantes en la independencia de las islas de San Andrés. Yo pensaría que es la más importante según los documentos históricos. Y él quería que las personas que visitaran su museo pudiesen entrar y conocer una fragata real y estar dentro como si estuvieran visitando prácticamente el museo en el siglo XIX. Entonces, aquí hay algunas partes que están, como ustedes ven, no tiene el timón. Sin embargo, si nos vamos aquí a Unity, creo que aquí ya he colocado, les voy a mostrar un poquito cómo nos vamos para caer rápidamente. Aquí, como ustedes saben, todos estos elementos, estas figuras están en pose T, en T-pose, o sea, una pose estática mientras se activan. Y aquí tenemos el modo de previsualización básica. Todos estos elementos son modulares. Son modulares para irlos acomodando. Y a lo que me refería era eso. Cuando ustedes tienen algo bien optimizado, el peso les va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque miren todo lo que este elemento tiene. Y cuando lo coloco a funcionar el motor, fluye muy bien en frames por segundo, ¿no? Fotogramas por segundo.
Entonces, esto fluye a 60 fotogramas por segundo, entonces es una muy buena fluidez. Y tiene muchos elementos, inclusive algunos de estos elementos en el futuro se pensarán colocarlos interactivos para que las personas puedan interactuar con ellos. Bueno, y aquí es donde arranca el jugador. Bueno, el jugador dentro del museo, normalmente el jugador arranca por allá lejísimos, pero eso no lo ve el usuario. El usuario arranca aquí. Aquí arranca el usuario. Y como ustedes ven, yo he colocado algunas. Eso es un módulo que diseñé futurista para que cuando yo me coloco las gafas, es decir, el usuario llega, se coloca sus gafas, se le pasa este mando normalmente. Bueno, este es el izquierdo. Bueno, el otro, el mando derecho. Y cuando él coge el control derecho, automáticamente aparece aquí. Y aparece esta voz que van a oír. Vamos a cargar aquí rápido. Fíjense que aquí le estoy dando a reproducir, pero cuando se empaqueta el juego no es muy pesado, entonces. Saludos navegante. Usted está a punto de hacer un viaje de desplazamiento. Listo, ese es como un audio tutorial, es como si una máquina estuviera aquí, como un guía del museo estuviera acá y le estuviera explicando. Entonces quise hacer este módulo, pues así, muy ciencia ficción, muy sci-fi, aquí untado de grasa, como con su efecto de desgaste, porque se ve muy bien cuando te colocas las gafas de realidad virtual. O sea, al usuario le gusta mucho, a las personas les gusta ver cómo se ve, muy interesante esa parte. Claro que en arquitectura, si se hace para arquitectura, ya no podría hacerse eso, debería estar muy limpio y todo. Aquí es porque es algo temático. Entonces se permitió, mi cliente me permitió esas licencias artísticas, y hicimos esto bien chévere. Bueno, aquí tenemos esto que explica los controles. Aquí está el brand del logo, pues, de la empresa como tal. Y cuando el usuario ya ha leído todo esto, son pasos muy simples, es para mostrar cómo funciona el control y el botón de acción. Entonces ya presiona clic acá, hay un splash y se desaparece y viaja por aquí. O sea, esto no lo ve prácticamente el usuario. Él viaja, él se teletransporta instantáneamente aquí. Aquí. Estos gizmos que ustedes ven aquí, estos gizmos azulitos, estos cubitos se llaman gizmos. Son como donde me muestra dónde realmente yo estoy colocando cada elemento de teletransportación. Entonces, ese que apareció allá es el que me marca que aquí aparezca. Entonces hace un respawn y aparece aquí a esta altura aproximadamente. 1,70 de altura, 1,60. Y voy caminando acá y puedo ver todo esto. Ya saben que normalmente lo que ustedes están viendo aquí en una pantalla plana no se compara en nada con tener la sensación de tener unas gafas de realidad virtual puestas. O sea, la gran sensación cuando tú te colocas las gafas, esto se potencializa exponencialmente. O sea, el factor wow es tremendo. ¿Por qué? Porque realmente te sientes que estás ahí. Ahora, algo muy importante. Ustedes ven que aquí esto tiene óxido, tiene elementos, todo esto tiene estos son los targets para que el turista pueda teletransportarse a donde quiera. Hay un tour optimizado para que unos 15 minutos pueda ver todo, que es presionar aquí y luego, o sea, hay como una guía, ¿no? Entonces es un tour recomendable para que él pueda ver en poco tiempo todo el barco. Sin embargo, yo he colocado unos sitios para transportarse cuando él ya quiera ver otras partes, que son por acá atrás. Bueno, todo esto lo puede ver también. Listo. Y un plus tremendo es este, que es como la guinda del pastel. Cuando ya él terminado de explorar todo, se puede teletransportar a la parte alta del mástil. Y también he colocado algunas advertencias donde dice, pues, advertencia de vértigo y mareo. ¿Por qué? Porque la persona realmente podría marearse o caerse y lastimarse. Bueno, no digo caerse de 20 metros, sin embargo, podría caerse, podría tropezarse. A eso es que me refiero. Entonces, la realidad virtual debe ser muy responsable y muy
muy delicado. Recuerden que cuando no se es responsable pasan accidentes y las personas se golpean y no es muy gracioso como ese tema. Entonces, si están desarrollando algún modelo o alguna aplicación para realidad virtual, recuerden hacerlo con responsabilidad, ¿no? Listo, aquí estamos. Cuando yo subo aquí, esta es una de las partes más altas del mástil. Entonces, este es un factor chévere porque las personas dicen, wow, se ve bacano y aquí se puede bajar. Incluso yo que ya he ensayado bastante este mapa, cuando yo me coloco esto y estoy aquí, el cerebro te engaña tanto que tú quieres prenderte estas sogas. Imagínatelas, o sea, quieres llegar y como coger, como agarrar ahí la soga. Bueno, entonces cuando me van de aquí, dice cubierta superior y bajo otra vez hasta acá. Y por acá ya hay más elementos, yo puedo ir inclusive como les mostré por acá abajo. Bueno, hay algo súper importantísimo que deben ver. Ah, bueno, ese fuerte que está allá. Eso que está allá, esto, es porque mi cliente pidió que por favor se diseñara esta misma imagen, que es muy significativa para San Andrés. ¿Por qué? Porque este fue uno de los fuertes, el Fuerte Liberté, que fue el que defendió, pues, en la guerra de independencia, fue el que defendió las islas. Y aquí están los próceres de la patria, tenemos a Agustín Codazzi y bueno. Tenemos aquí también a Luis Michel Auri, que este es el capitán del barco. Perú de la Croix, que fue el que hizo esta ilustración, si mal no recuerdo. Y hemos hecho esto a modo de un pequeño museo aquí en el mar. Entonces, ustedes en este momento están escuchando nada, no hay ningún sonido. Una de las cosas que les voy a recomendar siempre, cuando estén diseñando alguna especie de mapa o recorrido, o inclusive un videojuego, o incluso una película o un corto, es el sonido. A veces pensamos que todo es 100% visual, sin embargo, yo me arriesgaría a decir que es 50% no, es prácticamente podría ser la mitad, 50% visual y 50% auditivo. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas, el cerebro también se está creando toda esa historia y las sensaciones las estás creando. Eso tiene muchos elementos cuando las personas se colocan el casco, las gafas de realidad virtual, tiene muchos elementos sonoros. Tiene el agua moviéndose, las olas chocando, tiene las gaviotas. También tiene esos elementicos que vieron aquí, estos elementos tienen, y si, miren que aquí tienen la bocina. Estos elementos reproducen una audioguía que es la que le va ayudando para que la persona sepa qué hacer. Entonces, todos esos elementos combinados crean esa sensación de realismo. Esa audioguía es como si yo estuviera caminando ahí en un museo. Entonces, el cerebro empieza a procesar toda esa información y ahí es donde, en el buen sentido de la palabra, se hackea y vas creando la experiencia. Es muy importante cuando desarrollen algo, una narrativa, siempre estar buscando crear, envolver al usuario, en este caso al turista, en una experiencia que sea, pues como estamos buscando aquí, que sea educativa, que sea disfrutable, entonces que cumpla esa función y que todos los elementos estén dados en pro a eso, a que él se vaya con una buena experiencia en los aproximadamente 10 minutos o 15 que puede durar todo el recorrido, si lo hace con este orden que se ha recomendado aquí en estas láminas. Bueno, entonces, más adelante les mostraré, voy a viajar a San Andrés para grabar algunas reacciones de cómo las personas están, digamos, ahí en el museo viendo, sintiendo el simulador, de cómo se ha desarrollado la parte también de seguridad para que no se van a golpear y las reacciones. Así que nos vamos a ver en un próximo video. Y bueno, eso ha sido todo. Y bueno, vamos a ver en un próximo video. Y eso ha sido todo por ahora. Así que un abrazo y nos vemos luego para hacer otro review de algún otro proyecto. Ya saben que hay muchas técnicas por explorar, hay muchas formas de cómo crear. Y recuerden siempre eso, cuando usted lo que diseñan se vuelve útil para otra persona, ahí la creatividad ya empieza a tomar ese valor. Siempre de una utilidad, en este caso estamos viendo educativa.
Así que bueno, nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.